Bueno, inolvidable. en esta tarde de sábado y de domingo también, porque los programas los producimos los sábados y también reproducimos los sábados con artistas nacionales. Ellos nos llegan a hacer un relleno, esta entrevista va a ser un relleno de lo que hacemos con el karaoke también, ¿verdad? Y aquí tengo dos muchachos, tengo dos muchachos más jóvenes, uno de Salcero, otro de Los Chiles, dos extraordinarios cantantes. Gracias por mandarnos su material. La verdad que para nosotros es muy importante estar refrescando la página y estar poniendo gente con ansiedad de salir adelante. Ojalá que esta entrevista ustedes la compartan, ¿verdad? Porque vamos a poner solo, después de poner, hacer los dos programas, vamos a poner la entrevista sola. Y bueno, van saludando como quieran, Enrique o Antonio, el que quiera saludar. Antonio es de Salcero y mi amigo Enrique es de Los Chiles. Ustedes dicen quién empieza. Hola, hola, ¿cómo están? Enrique también, Jorge, Gordo. Un gusto, de verdad. Primero que todo, agradecerte por esta oportunidad de estar por acá presentando mi nuevo material. Agradeciendo ante tu mano a Enrique también, que fue parte muy importante para esta producción. Y pues nada, acá estamos súper emocionados, súper contentos por la reacción de todas las personas con este tema. Muy agradecido. Y pues nada, seguimos con la producción. Y pues nada, agradeciéndote la verdad por esta oportunidad. Bueno, la página no es mía, es de ustedes. Primera cosa que tienen que tener clara. Enrique, saluda a tu gente. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y buenas noches para los que nos van a estar viendo ahí también en el reprise. Así que saludos, Jorge, también para vos, gracias. A veces se nos complica cómo decirte si gordos y Jorge, pero bueno, lo José, diga mejor, importante. acuérdese de José, de San José, de la capital, Ese. así no se le olvida, mi gordo Jorge, regalón, no se eso, preocupe el porque gordo todo el mundo me regalón. dice así. Excelente. Bueno, pues qué gusto y de verdad agradecerte por el espacio. Y aquí estamos, para todas las personas que se han ido conectando. Así que bienvenidos. Esperamos que disfruten bastante este ratito que vamos a estar compartiendo con vos. Antonio también, ¿qué tal? Y ahí estamos. Bueno, lo más importante contarles que esta entrevista sale de este domingo, de este fin de semana al otro, ¿verdad? Yo siempre trabajo, me gusta mucho trabajar las cosas, producirlas, no tirarlas en vivo, porque a veces pasan cosillas cuando está uno en vivo, ¿verdad? Entonces Sí, me sí, sí, gusta sí. producir lo que hago. Me interesa muchísimo hacerles preguntas. ¿Cómo fue que ambos se les metió el gusano de la música? ¿Cómo empezaron? ¿Cómo desde se empezaron a meter en este mundo tan lindo? Porque la música es divina. Cuénteme, usted, Enrique, arranque usted y cuénteme, ¿cómo fue que se empezaron a empezarse a meter? Bueno, yo en el 2009 empecé a trabajar con el Ministerio de Educación Pública. Bueno, realmente toda la vida creo que he estado presente ahí en la parte artística. Desde joven, desde chiquitillo, estaba metido en bandas escolares y en comparsas y demás, ¿verdad? Entonces, esa parte artística siempre ha estado como presente. En el año 2009 empecé a trabajar para el Ministerio de Educación Pública como docente de educación musical. Y arranqué. En ese momento no teníamos pues estudios totalmente ya de educador, pero en el proceso fui estudiando educación musical y demás. En el año 2010, conocí a Ildana, y estuvimos en un concierto en Navidad en Los Chiles que estaba siendo organizado por, en ese momento, por la Iglesia Católica del Pueblo, y yo era parte de la organización. Y probando el sonido, resulta que por ahí estaba Ildana y estaba su ex esposo, don Roberto Cordero, y me escucharon cantar probando el sonido, ¿verdad? Y se acercaron y me dicen: mira, vos cantas bien, nos gustaría que trabajaras con nosotros en algún momento, en algún evento, llevarte, invitarte. Y no fue en vano que 2 meses después de ensayos y empezar a trabajar con ellos y todo, llegó de una vez así como la chispita y yo dije: yo quiero grabar. En ese entonces, en el 2013, después de 2 añitos de andar ahí más o menos carretoneando un poquito la música, me animé a grabar y grabé el primer tema con Doble G Studios, ¿verdad? Y grabamos un tema en cumbia que se llama Pero te vas a arrepentir.
En aquel entonces, cuando trabajamos con Roberto y con Ildana, usábamos otro seudónimo que en la zona me conocía la gente más como Joao, y entonces grabamos con ese seudónimo un temita que en ese momento era el artista más joven que había en Costa Rica, que estaba sacando un tema y promocionándose, y los artistas de Piquicia habían hecho una nominación por el tema que había grabado en ese momento. Y ahí nos mantuvimos y seguimos ahí trabajando un poco en la zona, la parte musical, y bueno, igual trabajando para el Ministerio de Educación Pública, y hasta la fecha, digamos que nos hemos mantenido como ahí un poquito al lado de todo, ¿verdad? Que las dos cosas se complementan y ahí vamos trabajando. Permitirme un segundito para presentarles a Devon Cordero. Devon es un cantante puntarenense que acaba de tirar un temazo. Por ahí empezó nuestra relación, y ojalá que sea para mucho tiempo. Aquí está Enrique Aragón de Los Chiles, y está mi amigo Antonio, que es de Salcedo. Vamos a seguir con Antonio, que nos está contando, para que sepas, nos está contando cómo fueron sus inicios musicales, cómo fue que le nació el gusanito, ¿verdad? Para que usted vaya pensando su historia hacia atrás. Entonces, mi amigo, cuéntame, ¿cómo fue que te nació ese gusano? Bueno, lo mío fue hace... tengo aproximadamente 10 años en la música, no cantando, pero sí en la música. He andado en diferentes tipos de eventos, por ahí... programando música, y resulta que hace 4 años ya inicié profesionalmente. Por ahí estuve programándole música a varios artistas, entre ellos ayudado también en su momento. Y pues nada, hace 4 años tuve esa espinita por saber qué es cantar, saber qué es ser un artista. Desde pequeño amo la música, desde pequeño canto, pero nunca me atrevía a cantar frente a un público. Soy muy nervioso, y pues la primera vez que me tocó pararme en una tarima, todo me temblaba. Pues nada, hace 4 años, exactamente, hace 4 años me fui preparando poco a poco, vocalmente. Hace aproximadamente 3 años grabé un tema en bachata, un cover. Después, hace aproximadamente 5 meses grabamos Tu Cárcel, que fue el primer tema que te había enviado, y ahorita estamos con este otro tema original que se llama Cásate Conmigo, el cual estamos promocionando ya en varias emisoras, el cual estoy súper contento, agradecido, porque está sonando en otros países, que jamás pensé que iba a sonar en otros países, como Argentina. O sea, Argentina, imagínate, está sonando en Ecuador, y bueno, en otros países más. Estoy sumamente contento y agradecido con la reacción con este tema. Es un tema original, y se sabe que los temas originales cuesta mucho que peguen, y pues agradecido también con Enrique, que como dije anteriormente, fue parte muy importante de esta producción. Interesante. Bueno, aquí tenemos ya al quinto que se apareció aquí, mi amigo Joselito. Joselito, ¿ya me estás escuchando? No, todavía no tiene audio. Bueno, Demo, cuéntame, ¿cómo fue que vos iniciaste en este asunto de la música? Dame. Debo. No lo estoy escuchando. Bueno, mientras Devon arregla su situación. Bueno, qué interesante. Vamos a ver, Devon, ¿ya estás? ¿Aló, Devon? Debe ser que tiene algún problemita. Mi amigo Joselito, ¿estás por ahí, Joselito? No está tampoco conectado. Bueno, sigamos nosotros.
Bueno, es interesante ver siempre, yo siempre le pregunto a todos los artistas cómo fue que ustedes iniciaron, porque siempre parece mentira, ¿verdad? A veces, como el caso de Antonio, descubre su arte un poco más adelante, y el caso de Ricky también, de chiquito ya tenías la idea, pero no te lanzaste. Y hay cantantes que desde chiquiticos, ¿verdad? Desde los 5 o 6 años, ya andan. Por ejemplo, Carlos Guzmán, su primer disco, el primer disco que grabó fue a los 6 años, en un concurso de Monumental hace muchísimo tiempo. ¿Cómo estás, Joselito? Placer en saludarte. ¿Me escuchas? Bueno, sí, sí, ahora sí, estaba probando el audio. Es que, bueno, les comento, ahorita estoy trabajando un proyecto que, si Dios lo permite, hoy lo termino, tengo chance hasta medianoche, es para enviarlo a Perú, donde se está celebrando lo que es la celebración de los 100 años de Chabuca, Chabuca Granda se llama. Entonces yo soy uno de los que estoy participando en eso, como le dije, si Dios lo permite, porque viera lo que me ha sido un poco difícil en tratar de tener una idea, porque no es solamente, digamos, como tico, si nos ponen a escribir algo, uno habla sobre la tierra de uno, pero hablar sobre la tierra de otro lugar tan enriquecedor como lo que es Perú, es un gran reto. Entonces, ahora que me hiciste la invitación, hago este espacio es de hablarte un poco, porque yo dije, no, me hice la invitación, detengo un momento esto porque ¿me escuchas? Sí, claro, yo te escucho. Ah, bueno, entonces detuviste un momentito. Bueno, les pregunté a tanto Enrique como a Antonio, les pregunté que cómo fue que iniciaron, mi amigo Josecito, tus inicios en la música. ¿Cómo fueron tus inicios en la música, distinguido amigo? Bueno, la música se inició a través de mis padres, mi papá, guitarrista, cantante, mi mamá, guitarrista, cantante, mis abuelos que tocaban marimba, guitarrista también. Entonces eso significa que ellos de una vez inculcaron en mí, desde los 4 años, empecé a cantar y a incursionar lo que era allí, tocando la percusión, tumba, ¿verdad? Todavía no tampoco me atraía mucho lo que era la guitarra, pero sí, a partir de los 4 años es que me empezó a jalar. Puedo decir lo que gracias a mi mamá, porque mi mamá es la impulsora de todos los 4 hermanos, sin embargo, a mí fue quien me dio más candela. Interesante. Y contame una cosa, ¿vos de dónde sos? ¿De Guanacaste o de Punta Arenas? Yo soy de Barranca, Punta Arenas. De Barranca. Punta Arenas, corazón. Bueno, aquí tenemos otro Punta Arenas, aquí está abajo. Se llama Devon Cordero. Devon, contame, ¿cómo fueron tus inicios en la música? ¿Me escucha ahora sí? Picasso. Un saludo a mi colega Joselito por ahí también. Por ahí claro, estamos. Ahí tenemos que irnos para hacer algo. Dos porteños, dos de la zona norte. Bueno. Así es, así es. Bueno, bien, muchachos, buen día, un placer a todos conocerles. Como lo decía mi amigo, mi nombre es Denovan Cordero, pero me pongo Deno como nombre artístico porque Denovan es un poquillo largo. Entonces uso el nombre Deno. Así, muy brevemente, bueno, yo casi tengo 30 años, sin embargo, empecé a tocar como a los 12 más o menos. Ya estaba viejillo, pues, hay gente que empieza un poco más joven, ¿verdad? Yo empecé como a los 12, en el colegio, ahí, con amistades, me enseñaron a tocar guitarra, y, o sea, a matar chivos, como llaman. Y ya cuando salí del colegio ya sabía tocar bastante, entonces lo que me dediqué o con lo que empecé así como fuertemente fue a matar chivos como guitarrista. Entonces tocaba con grupos de reggae o con grupos de música latina, pero no era cantante, en realidad era guitarrista. Y pasé casi que 8 años más o menos como guitarrista y al final se me metió como la intención de cantar y me di cuenta que tenía un poco de facilidad para componer, más que todo pues la parte de la letra, y con la música siempre me ha ido pues bastante bien. Lo que me costó fue el canto, en realidad. Entonces ahí fui poco a poco agarrando técnica, aprendiendo un poco, y no es que ahora como que sea el gran cantante, pero por lo menos ya siento que me siento cómodo
con el estilo que canto, con la forma en la que estoy cantando y con los temas que yo compongo, que los adapto a mi estilo. Entonces, básicamente, esa es mi historia. Interesante. Ver qué básico, todos tuvieron un inicio totalmente diferente, ¿verdad? Eso es importante. Bueno, vamos a seguir comentando aquí cosas. Y mi amigo Joselito cantó con Editos. ¿Cómo fue ese momento cantar con Editos, con esos grandes músicos nacionales que han tenido la suerte de ganar un Grammy con este gran cantante panameño, Rubén Blades? ¿Cómo fue, distinguido amigo? Contanos cómo fue ese momento. Bueno, quiero decirle que, bueno, en primer lugar, cada experiencia musical, para mí, yo lo atesoro. O sea, lo que amamos la música, sabemos que cuando está la música, de verdad, y suena algo, ya uno hasta que lo siente en la sangre. Y algo que yo quería era participar con él, pues, como usted bien lo mencionó, qué lindo estar, yo siempre le he dicho, con gente que sabe. Cuando usted los escucha tocar, los escucha disfrutar la música, eso lo atesora uno. Esa oportunidad que tuve también de estar a la hora de compartir con estos maestros, los disfruté mucho. Tanto así de que estábamos nosotros en los ensayos y me decían, José, te toca a vos. Y el programa me dejaban cantar una sola vez porque me dicen, no, está bien, excelente. Y decían los compañeros, Jay, pero ¿por qué así si te vemos todo relajado? Digo, la verdad es que, bueno, yo toco un instrumento. Imagínate cuando uno toca un instrumento y canta, hay veces que se siente un poquito incómodo, pero cuando tenés gente tocando, le digo, que hasta que se le desborda uno, ¿qué le puedo decir? El amor, la emoción y todo eso, Jay, pues, ¿para qué uno se va a cohibir o algo así? Entonces simplemente lo que hacía era disfrutar. Aparte que el elenco de todos los que participaron, los demás compañeros, estamos hablando de grandes voces. Quiero hacer nota en algo. Edín, una gran persona, desde que de una vez nos llamó y nos dijo que compartir, porque no solamente era el estar en el ensayo ahí, sino que tuvimos oportunidad de ir a estar con Tapado, ver este gran señor tocando, ¿verdad? La parte de percusión y luego conocerlos como Ricardo también, como seres humanos. Yo digo, mira, muchas veces, hay veces que nos creemos los grandes y jugamos de vivos, y ver esta gente que pude comer, hablar con ellos, vacilar un rato y ver la gran diferencia de llegar a un punto de esos, la verdad yo lo disfruté mucho, no solamente por cantar, sino por compartir con ellos. Y esto fue una experiencia que, como lo digo en el video, inolvidable, porque yo lo atesoro en mi corazón y sé de que muchas personas lo han hecho, porque desde que se dio a conocer esta canción, bueno, una vez que la gente también le dice, José, cantar Recordando Mi Puerto, ¿verdad? Entonces lo identifican a uno con eso, pero sí ha viajado alrededor del mundo, porque gente, ¿qué le puedo decir? De Francia, de Italia, de Uruguay, que ahora estoy introduciéndome en ese mercado también, igual la parte ya de Sudamérica, me han dicho qué lindo y qué manera diferente se escucha ese Recordando Mi Puerto, lo habíamos escuchado bolero, pero es que se queda un saborcito así. Entonces yo le dije, no, de eso se trata, de disfrutarlo. Y esa oportunidad que me dieron ellos, de verdad que la disfruté. Me acompañó mi esposa y mi bebé que estaba en la pancita. Ellos estuvieron a la hora de la grabación y del concierto. Entonces, por eso le dije, experiencia inolvidable. Qué dicha, porque este domingo lo vas a volver a vivir, porque lo vamos a estar poniendo en este programa donde ustedes cuatro van a salir. Y ahora, Devon, te pregunto porque está siendo considerado, ¿cómo fue que te pusieron en el puerto? ¿Qué fue lo que te dieron en el puerto? Y lo leí, pero se me escapa de la memoria en este momento. Me pusieron como el cantante del momento, ¿verdad? Es algo así. Es una, digamos, un premio de la municipalidad, que dan así como por promover el arte. Entonces le llaman embajador cultural. Sos el embajador cultural de la provincia de Punta Arenas, nada menos y nada más. Pues es un orgullo, Debo. Eso sí, no, claro. Eso no lo tiene cualquier persona, ¿verdad? No, definitivamente hay muchas. Hay mucha gente aquí en el Puerto Buena haciendo arte, y para más Joselito, y
y en realidad yo a veces siento inmerecido ese nombramiento, pero bueno, ya, y gracias a Dios, o sea, las cosas se dieron, ¿verdad? Bueno, y ahora sí, Enrique, contame, vos estás en el género, si me equivoco me recorregís, estás en el género ranchero, ¿verdad? Digamos que estamos tratando de incursionar un poquito en lo que es música regional, pero dándole el toque latino costarricense, ¿verdad? Este último material que creamos, el ritmo y todo, pues fue una idea que yo tuve, ¿verdad? Y la transformamos un poco con Alfonso Valverde y logramos fusionar el merengue como tal con música de banda, que es regional mexicana, ¿verdad? Y nos dio como resultado esa mezcla tan bonita. Buscamos qué podía fusionar los dos géneros para volverlos ricos, y llegamos al punto que la parte de la percusión con una tambora era lo que iba a unir ambos géneros, y logramos hacer esa mezcla bonita, y yo creo que le dimos en el clavo, porque la gente le ha gustado bastante, ¿verdad? Y la gente lo está disfrutando mucho. Qué dicha, y lo tuyo es música propia, ¿verdad? O sea, hola, eso, tu letra, eso, es tu inspiración. Bueno, ahorita este tema que es un cover, ¿verdad? Pero la música como tal sí es propia mía, ¿verdad? El ritmo, la música es mía, y es un ritmo que estamos queriendo imponer en el país, ¿verdad? Que sea nuevo, que es novedoso, y al parecer la gente lo ha recibido bastante bien, porque es pegajosito como para bailarlo, y sigue siendo, igual se sigue escuchando en la parte de música banda al fondo, pero sigue teniendo ese matiz de merengue riquísimo, y que la gente le gusta para poderlo poner, ¿verdad? Entonces yo pienso que es un ritmo que estamos imponiendo, estamos muy contentos de saber de que la gente lo está recibiendo, de que la gente lo está disfrutando, y pues no, o sea, muy agradecido, porque la gente sí ha demostrado por lo menos esa aceptación que uno quiere, ¿verdad? Cuando impone algo nuevo. Una pregunta, ese tema que estás promocionando, ¿cómo se llama para que mi editor musical de la entrevista lo consiga fácilmente? ¿Cómo se llama ese tema? Ok, el tema se llama Ese Soy Yo, ¿verdad? Es un cover, ahorita la versión se llama Merenban, que es el nombre que le estamos dando a ese ritmo que creamos, ¿verdad? Merengue banda, pero para hacerlo reducido le llamamos Merenban. Y se puede encontrar en YouTube fácilmente. Ese soy yo, Enrique Aragón, Merenban, y va a aparecer. Perfecto, eso lo vamos a poner en la entrevista. Antonio, contame, porque vos ya estás en el ritmazo de la banda, ¿verdad? Y contame, ¿cómo fue que un muchacho de salsero? Bueno, ustedes sí son como un poco, digámosle, la parte mexicana del caballo y todas esas cosas. ¿Pero cómo fue que se te ocurrió empezar a innovar con esto? Bueno, para serte sincero, desde pequeño tengo a mi mamá, que siempre ponía en el equipo de sonido a todo volumen, Alejandro Fernández, Vicente Fernández, siempre igual en los topes acá, rancheras, bandas, ahorita que salió Cristian Nodal, he venido siguiendo el trabajo, la trayectoria de él, e igual el cantante Jesse Uribe, los he venido siguiendo mucho, me gusta mucho el tipo de género. En realidad iba a grabar una cumbia, la cual ya la estaba trabajando con mi productor, y al final pues apareció Cásate Conmigo, que quisimos innovar un poquito con un tema original. Y pues nada, mi productor hizo un arreglo muy, muy, muy bonito, el cual es muy pegajoso, la letra también muy bonita, y pues nada, le metimos sentimiento, amor, y este fue el trabajo que se logró hacer. Por ahí hay mucha gente que la ha escuchado, ya la están dedicando. La pueden encontrar también en YouTube como el video oficial, y en todas las plataformas digitales como Spotify. Qué bueno, qué bueno. Joselito, vi entre tus videos que me llamó poderosamente la atención que vos le cantás a Jesucristo, ¿verdad? Le cantás a Dios, ¿verdad? Tenés un compromiso, me parece bastante interesante. De hecho, vas a ser
en este programa que vamos a hacer el domingo, yo siempre pongo una oración y luego va una canción de alabanza al Señor. Sí, que va a ir es una de tus fiestas. De motivo, porque desde pequeño mis padres siempre me han mantenido. Se pegó el intercesillo. Sí, al menos, como le comentaba. ¿Qué te puedo decir? La motivación de la música viene, como le dije, de mis padres, pero la conexión que ellos tienen con Dios ha sido lo más importante. Cuando yo me siento, bueno, no, pues por cierto, estoy aquí con el piano. Cuando estoy con el piano, con la guitarra, las primeras palabras que salen de mi corazón es hacia Dios. He hecho música dedicada para las madres, para el padre, para la novia, para alguien que se ha ido. Por cierto, hay una canción que tengo que estar mencionando en los países afuera que se llama No me pidas que no llore. Es una ranchera, pero la motivación principal, a pesar de toda la música que hago sobre la naturaleza, sobre el amor y todo eso, lo principal ha sido Dios, y lo es. O sea, yo disfruto cantarle a Dios. La gente me ha dicho cuando estoy en un escenario y me dice, mira qué lindo, cantaste tal canción y eso ahí, pero ¿con cuál te identificas? Yo digo, cuando cierro mis ojos y puedo expresar porque sí, lo siento en mi alma. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque desde pequeño estoy metido en la iglesia. Desde pequeño me dejan tocar en la iglesia. Y desde pequeño mis padres me han enseñado que a pesar de todo lo que podamos ser nosotros, tenemos que dejarle ese espacio a Dios. Un día se lo dije a alguien, de todo lo malo que hagas, hay que hacer algo bueno, por lo menos ir a la iglesia y darle gracias a Dios. Y esta ha sido mi motivación, y le he dicho a la gente, ¿por qué? Yo no me considero perfecto, sin embargo, él me ha dado también. Qué dicha, Debo, de verdad que, Joselito, qué lindo esa parte. Bueno, Debo, cuéntame, ¿cómo fue que hiciste esa pieza tan linda que te llevó a esa nominación? ¿Y qué fue lo que te inspiró? Porque es una pieza original, ¿verdad? Sí. Cuéntame, ¿qué fue lo que te inspiró en esa pieza tan linda? Nada, esto de que es un carro grande aquí, que todo me gusta mucho. Ya, bueno, y sí, básicamente fíjate que me escucha, ay sí, me está perfecto. Bien. Como les contaba antes, yo realmente mucho tiempo siendo músico, digamos, matachivos o no sé cómo le dicen en otro lado, ahí no sé cómo que le llaman a eso, sí, chivo. Bueno, ahí que le mandan un repertorio ahí y nada más llegan a tocar y ya, y listo, ¿verdad? Pero yo siento que eso de alguna manera funciona porque te hace como conocer muchos géneros, muchos estilos, y siento que al final cuando yo decidí componer música es más fácil tener una perspectiva de ya más directamente lo que vos querés, el resultado final de tu canción. No sé si fue Enrique que mencionaba que él puso su propio estilo en la canción, aunque es un cover, pero le cambiaste la música, algo así, ¿sí, verdad? Entonces, digamos, por ahí va el sentido, igual donde yo lo digo, digamos, creo que ahora la música que yo compongo, más que me guste a mí, siempre va direccionada a que le guste a la persona o al tipo de personas que normalmente son como de mi círculo o de mi afín, ¿verdad? Obviamente uno no es un billete de 20,000 para gustarle a todo el mundo, siempre tiene que tener un estilo. O no sé, por ejemplo, la coca es la coca, no puede ser Pepsi ni Bicola. Entonces yo pienso que uno siempre se ubica como... uno siempre se acomoda en el estilo donde más se asiente, ¿verdad? Yo no puedo, por ejemplo, ponerme a cantar por decirte algo como Freddie Mercury, porque yo sé que es un género muy o un grupo muy famoso, y yo por querer calzarle y agradarle a todo el mundo, ponerme a cantar algo que no es mi estilo o que no le siento bien. Entonces ahí nació, digamos, bajo esa intención de ya yo tener más o menos calculado cuál es mi estilo, cuáles son mis límites, cuáles son mis habilidades, compongo mi música en ese sentido, ¿verdad? Y pues Irresistible, que es la canción que estoy ahorita publicitando, y podría pensar que sí, es una canción romántica, de amor, de los clásicos de música
latina, alegre, romántica, pero tampoco es como nada pasándose a lo vulgar, porque sin embargo pasarle la dama en un traje de baño, pero es algo normal, digamos, típico de Punta Arenas, ¿verdad? Entonces, pues, tuvieron esas ideas desde el principio, una canción latina, bailable, fiestera, charanga, pero siempre manteniendo la parte culta, una letra romántica bonita, no ese tipo de género urbano que hacen ahora, que es un poco más obsceno o vulgar. Y pues ahí, con esos parámetros, fuimos trabajando hasta desarrollar la idea. Igual, lo bonito acá en Punta Arenas, bueno, como en todos lados, me imagino, la mayoría de músicos nos conocemos, entonces es muy fácil, digamos, sentarse con un par de amigos ahí y desarrollar una armonía y ponerle una letra, y cuando ya te das cuenta, ya te montás. Aquí la mayoría de personas tenemos como estudio casero, entonces mira esto, y le grabé esto, y aquí está esto otro. Y yo, al menos en mi caso, yo tengo mi estudio casero, que es donde yo compongo la música que yo hago. Entonces es muy fácil como guardar una idea por ahí o mejorarla y seguirla. Creo que eso es algo también muy positivo de la música, que actualmente con la parte de la grabación es un poco bastante alcanzable económicamente hablando, si igual, ¿verdad?, tenés como el conocimiento para utilizar ese tipo de equipo. Igual grabar en un estudio, ahora hay personas que también te graban bastante accesible, entonces sí, cualquiera hace una canción. En realidad, ahí, como lo decías ahora, hacer una canción cualquiera la hace. Lo que pasa es que hay que tener ciertos parámetros para ya uno saber más o menos a dónde va a apuntar esa canción, ¿verdad?, y a qué tipo de personas le va a gustar. Porque si yo, no es lo mismo que hacer una salsa a que vaya a ser una balada, o sea, son diferentes públicos, son diferentes estilos de voces, un montón de cosas ahí que podríamos hablar. Entonces, más o menos, siempre trato de usar como unos parámetros ya establecidos para componer mi música. Bueno, nos quedan 3 minutos, 3 minutos 31 segundos nos quedan para terminar esto. Yo les quiero decir muchas gracias que ustedes aportan arte, que son jóvenes. Bueno, Joselito y yo somos los mayores, pero ustedes son muy jóvenes. Gracias por eso que están aportando, y los dejo para que se despidan de su público, cada uno, rapidito, porque nos quedan exactamente 3 minutos. ¿Quién empieza? Bueno, ya, agradecerles a todos, de verdad, por acompañarnos. Gracias, Gordo, por este ratito. Compañeros, sigamos haciendo bonita música, buena música para Costa Rica, y que la gente siga disfrutando de la buena música que estamos regalando. Excelente, así es, bueno. Así es. Muchas gracias ahí a todos. ¿Qué sigue, Antonio? Sigue, Antonio. Antonio. Bueno, José, pues primero agradecerte por el espacio. Un gusto saludar a Denovan, a Enrique y a Joselito. Compartir un momento agradable, bonito. Y pues nada, que sigamos cosechando más éxitos. Mi amigo Debo. Bueno, amigos, don José, Antonio, Enrique, Joselito, un placer conocerlos. Bueno, Joselito ya lo conocía, pero ahí estamos a la orden. Ojalá que realmente sigamos creando con mucho amor, y sobre todo para promover el arte costarricense, que es al final la finalidad de todos. Qué lindas esas palabras, me encantaron. Mi amigo Joselito. José, creo que no me está escuchando. Yo creo que está desconectado, no se ve la cámara. Está desconectado, parece. Sí, ok. Bueno, yo la verdad que les digo, normalmente lo que les digo a todos cuando me despido, agradecerles enormemente el ratito que sacaron, porque yo sé que no es fácil, no es sencillo sacar un rato para poder entregarse a un programa o a una entrevista. Les agradezco sus buenas intenciones, sigan produciendo, sigan entregando muchas cosas importantes, mucho arte, porque cada uno de ustedes va a expresar algo que a mucha gente le va a gustar y nos va a distraer. Vamos a despedir, que don Joselito se despida para que ya esta entrevista termine. Mi amigo Joselito, despídase. Bueno, yo siempre he dicho que Dios sabe por qué hace las cosas, y cuando conozco personas como ustedes, espero que volverlos a ver, y si podemos compartir música, podemos cantar, podemos crear juntos. En primer lugar, agradecer al Gordo, ¿verdad?, porque él ha sido un puente para que podamos tener este momento ameno. Bueno, parece que se le volvió a desconectar, pero no importa. Muchísimas gracias a todos. Los espero que disfruten mucho este domingo en el programa, y ojalá que el próximo domingo
estén todas las familias de ustedes viendo el programa. Muchas gracias, gracias a todos. De verdad. Gracias a usted. Un placer enorme. Un gusto igualmente. Que tengan buena noche. Gracias. Buenas noches. Cuando yo con mis penas volveré a Punta Arenas.